La ecuación del plano que pasa por los puntos 0, 0, 0, 2, 2, 0 y 1, 2, 2. Entonces, ¿yo qué haría? Pues yo me cogería el punto 0, 0, 0, que es el más fácil, que es un punto por donde pasa el plano, y luego haría los vectores directores restando. Vamos a poner ABC. El vector directo U, que sería el vector AB, sería este menos este. 2, 2, 0. Y el otro vector puede ser el CA, perdón, el AC, que sería el 1, 2, 2. Y lo puedo hacer por el determinante. Sería un vector, el otro vector, y x menos 0, y menos 0, z menos 0. Y me quedaría 4z, 0, 4x, 0, menos 4y, menos 2z. Igual a 0. Es decir, 4x menos 4y más 2z igual a 0. Más 2z no, menos 2z. No, no, más 2z. 4z. Lo podría simplificar si quisiera. Podría poner 2x menos 2y más z igual a 0. Lo puedo comprobar, el 0, 0, 0 lo cumple, 4 menos 4, 0, y 2 menos 4 más 2 también 0. Pasa por los tres puntos. Chupado, ¿no? Esto no tiene nada.